Cada año, desde primavera hasta otoño, los mejores profesionales del kitesurf se dan cita para disputar las etapas del Campeonato Mundial. Una de las favoritas en estilo libre es Gisela Pulido, que se ha hecho con el título mundial en su disciplina en 10 ocasiones. Debo ganar aquí si quiero defender mi título mundial. Es una presión adicional que tengo. En su ciudad adoptiva, Tarifa, en el sur de España, se entrena intensamente para el campeonato. Todas las mañanas Gisela va al gimnasio. Primero entrena fuerza y luego resistencia. Hay que combinar el entrenamiento físico con lo técnico. Para dedicarse al kitesurf se necesita mucha disciplina. Es por eso que en la mañana voy al gimnasio y en la tarde practico kite. Tienes que entrenar tu flexibilidad. Eso es muy importante. De lo contrario, te lastimas rápidamente. Para ser bueno en el kitesurf necesitas estar en equilibrio con tu cuerpo. Gisela es catalana, pero ahora reside en Tarifa. Desde hace más de 10 años vive en la meca del kitesurf con su padre. Hace un tiempo también se mudó aquí su madre, para poder apoyar la carrera de su hija. Piensas que es como un juego o es algo más, ¿no? Pero luego cuando su padre le puso a prueba y vimos que realmente lo que quería lo hacía, pues tuvimos que confiar en ella y su padre pues enfocó su vida en, para este deporte. Y bueno, ya está hoy. En 2004, con solo 10 años, Gisela Pulido ganó su primer título mundial, convirtiéndose en la ganadora más joven de la historia del kitesurf. Más tarde ganó otros 9 campeonatos del mundo. Su mayor aventura hasta ahora es haber atravesado a los 16 años el estrecho de Gibraltar junto a un transbordador. En apenas 35 minutos logra llegar a Tánger, en Marruecos, al mismo tiempo que el barco. Un año más tarde, Gisela surfea en las aguas de los 12 apóstoles en Australia, considerada hasta entonces una zona no apta para surfear debido a los vientos cambiantes. Si quieres ser la mejor del mundo, debes arriesgarte y hacer maniobras extremas. Pero al final, tu cuerpo también se resiente. Es por eso que Gisela Pulido decidió invertir en otros negocios. En Tarifa tiene un restaurante, una escuela de kitesurf y 2 tiendas para surfistas. Además, estudia a distancia negocios internacionales. Pero su profesión está en primer lugar. Los patrocinadores y los premios le aportan por ahora unos 250.000 euros anuales. Siempre a su lado, su padre y entrenador, Juan Manuel Pulido. Él supervisa que las maniobras estén bien ejecutadas. Durante un certamen hay que exhibir 12 trucos. El nivel sube año tras año y las maniobras son cada vez más arriesgadas. Creo que es muy fría compitiendo. Consigue concentrarse muy bien y creo que es el aspecto más difícil. Después de ganar 9 veces el campeonato del mundo, todo el mundo espera que tú ganes y parece que es fácil y recibes toda la presión de todos los patrocinadores, de todos los medios, de todo el mundo. Y supongo que eso es lo que esa facilidad que tiene para soportar esa presión es lo que le permite seguir haciendo día tras día buenas ejecuciones. Este año Gisela Pulido también quiere ganar el título mundial en estilo libre. En los entrenamientos se entrega al 100%. Yo entreno muy duro. Toda mi vida gira en torno al kitesurf y a las competiciones. Ganar es el sentimiento más gratificante que conozco. Y así acumula éxitos. Gisela Pulido es todo un talento del kitesurf y el agua es su elemento.